Sí, recién eh, estamos terminando lo que es la zona este de nuestra ciudad en el barrio INTA y la próxima semana a partir del 28, porque el 27 que estaba programado es el Día del Empleado Público, así que no vamos a estar presentes, 28, 29 y 30 vamos a estar en el barrio 2, eh, 2 eh, de abril, en el CAT número 9 y próximamente la próxima semana vamos a estar en el barrio Nahualoé, que es en la biblioteca Néstor Kirchner de ese barrio. En las últimas semanas se vino el invierno con mucho frío, hasta con nevadas. ¿Cómo fue la experiencia de llevar el registro a los distintos barrios de la ciudad? Bueno, lo importante de este registro civil itinerante, eh, yo decía en un momento que más allá de los números eh, que podemos eh, realizar de la cantidad de trámite, es la presencia eh, en los barrios, ¿no es cierto? Eso tiene un plus de estar presente el Estado provincial y la experiencia que tenemos, más allá de, del invierno que nos ha tocado, lluvia y nieve, que muchas personas, así como chicos que han ido en pantufla ¿no? a hacer su DNI, eh, su actualización de cinco años y toda la gente del barrio que se ha acercado. También se han acercado personas de otros, de otros barrios ¿no? que van conociendo los distintos lugares en donde está este registro civil. Tienen una especie de resumen de números de gente a la que alcanzaron en todo este proceso. Sí, hasta ahora sin contar lo que es lo que terminamos de realizar el barrio 20, estamos alrededor de 630 eh, trámites eh, y, y alrededor de 700 personas han visitado este registro civil itinerante. Teníamos un límite de 30 eh, personas diarias para atender, que es la capacidad que tenía esta esta computadora y bueno, seguramente en agosto cuando volvamos de nuevo vamos a tener más personal y, y otra máquina para poder atender a mayor cantidad de gente. ¿Están satisfechos con este resultado? Sí, muy contento, muy satisfecho porque hemos eh, conocido distintas realidades, también los empleados del registro civil que se han hecho cargo de, de este registro civil eh, han conocido distintas realidades que no se ven acá eh, en forma diaria en nuestra oficina seccional. ¿Cómo seguiría después del receso la actividad? Nosotros estamos, eh, tenemos programado ya fuera del cronograma oficial que nos habíamos comprometido con Villa Los Coigües y seguramente ya en agosto ya vamos a ver los, eh, los errores que hemos eh, cometido y vamos a volver en agosto y lo que queremos ir es eh, eh, lo más profundo que es la zona oeste de eh, Villa Yanquihue y Colonia Suiza.